¿Conocernos? ¿De dónde? No, de pronto coincidimos en algún lugar. ¿Por qué está tan callada? Ay, si no habla porque cree que lo voy a usar en su contra, está muy equivocada. Primero sale usted que yo. Ay, bueno, no la molesto más. Yo tengo información que le puede servir. ¿A mí? Sí. Guarde muy bien esos secretos que yo sé a quién le puede interesar. Debe ser que me le parezco a alguien. Sí, es verdad. Lo que pasa es que creo tanto en el tema de las energías y pues la energía me pareció conocida. Pero bueno, ya nos estamos conociendo. ¿Y cómo le pareció, buena o mala? Bueno, después de este corto debate sobre las energías, Lucrecia, que es nuestra asesora en temas de crimen organizado. Pues muchísimo gusto, Lucrecia. Yo soy Catalina Santana, directora de la DEA aquí en Colombia, y ella es Valeria Montes, una de mis agentes más destacadas. Mucho gusto. ¿Tomamos asiento? Mucho gusto. El doctor Alfonso me ha hablado mucho de ustedes y de la extraordinaria trayectoria que han hecho. Ustedes saben perfectamente cuál es el motivo de esta reunión. Uno de los principales pilares que tiene nuestra campaña es enfrentar el narcotráfico. Pero para hacerlo tenemos que hacer un trabajo en conjunto, hombro a hombro, con estrategias sin precedentes. Estrategias capaces de soportar este cáncer que poco a poco está acabando con nuestro país. De acuerdo con usted, candidato. Y nosotras encajamos perfectamente en esto. Yo sí quiero aprovechar esta reunión, porque lo más probable es que trabajemos juntos, ¿no? Para contarles algo de mi propia boca, ¿no? Quisiera que el día de mañana llegaran con chismes o comentarios malintencionados que traten de desacreditarme, tanto como persona o como profesional. Yo hice parte del narcotráfico. Hace muchos años, en mi época de adolescente, tuve contacto con los narcotraficantes más importantes y más buscados de este país. Todo esto gracias a una amiga. Cuando toqué fondo, mi vida dio un giro de 180 grados. La vida me dio una nueva oportunidad y bueno, aquí estoy. Llevo más de 20 años trabajando para la DEA, combatiendo el narcotráfico. Tengo una hoja de vida que lo respalda, así que quiero que queden completamente tranquilos. Muchas gracias por compartir esa información. Bueno, ¿y la agente Valeria cómo fue que llegó a la DEA? ¡Harley! Ordena, señor. Suelte a la bestia. Yo necesito saber e investigar todo sobre el objeto de mi venganza. Con lo que me contó no es mucho lo que le puedo ayudar. Yo le dije que todo llevaba su tiempo. Primero tenemos que tener confianza uno en el otro. Y antes que nada, señor periodista, quiero ofrecerle disculpas por la forma en que lo traje. Primero quiero ayudar al doctor Santiago. Yo le prometí que iba a limpiar su nombre. Santiago. El esposo de Catalina Santana. La misma. Una mujer interesante, con todo lo que he averiguado de ella. Pero mucho ojo. Nada de esto, ni una sola palabra a esa mujer. Cuente con eso. Bien. Y fue así como esos narcotraficantes masacraron a mi familia. Desde ese entonces juré que haría justicia y aquí estoy. ¿Justicia o venganza? Lucrecia, yo pienso que ese comentario no tiene sentido. Como lo estaba diciendo hace un rato, Lucrecia, nuestras hojas de vida nos respaldan. Y tenemos un código en la corporación que responde esa pregunta. Obviamente, estamos del lado de la justicia. Aunque yo encuentro bastante interesante su pregunta, Lucrecia. Pero creo que si estamos todos en esta reunión es porque queremos justicia. A no ser que a alguien se le dé por torcerse. Mire que me parece muy interesante su respuesta.
Como se podrá dar cuenta, me gusta mucho analizar toda la gente con la que voy a trabajar. Sí, hace parte de su trabajo, pero creo que nuestro profesionalismo no está en cuestión de análisis, candidato. Y por algo estamos aquí. No, agente, disculpe, pero no se trata de eso. Entonces... Qué pena, agente Santana, por favor. No se tome nada personal de lo que estoy preguntando o diciendo. Es simplemente que es muy difícil encontrar gente honesta y entregada al trabajo, como por supuesto lo son ustedes. Sí, es difícil encontrar gente honesta. Totalmente de acuerdo con usted. Pero les repito, si estamos aquí es porque estamos buscando justicia. Incluso sabiendo que mi propia hija hace parte de un cartel. Por el papá, por el papá. Una por el papá, a ver, una por el papá. Una por el papá. Al nene. ¿No quieres más? ¿Quieres una manzana? No voy. Ah, ahora te traigo agua. Tómate un poquito. ¡Eso! ¿Y usted qué? ¿Le pagan por cuidar al niño o por cuidarme a mí? Qué pena con usted, señor, pero a mí me pagan por cumplir órdenes. Vea, ¿sabe qué, Patricia? Venga, le limpio acá, papá. Usted me parece una persona buena. Yo no entiendo usted cómo cayó en un trabajo de estos tan porquerido. ¿Cierto, papá? ¿Cierto que sí? La necesidad. ¿A mí? ¿Es a lo que lo obligó a uno a buscar cómo sobrevivir? Pues muy triste, me parece. ¿Cierto que es muy triste, papá? Muy triste. ¿Y qué será lo que le da mucha tristeza al Pimpollo? ¡Come! ¿Cuántas veces le he dicho que usted no puede hablar con este maná? ¿Eh?